Amb aquesta nova adquisició ja és la segona obra de l'eivissenca Estela Rahola Almace. Es tracta d'una safata suspesa a l'altura dels ulls que suporta una sèrie d'objectes de vidres trencats, tacats amb una solució cristal·lina de carboni que va creixent. Alegoria un poco a la muerte, pero también a la vida con este... Con estos cristales, esta solución cristalina que va creciendo. El artefacto tiene esta doble escala, la escala de unidad de objeto, pero también invita a poder acercarse e inmiscuirse en estos espacios y casi entender la pieza como si fuese una maqueta de un paisaje futurista. Una obra que passa a formar part de l'exposició permanent d'Almace i per a la qual han trobat un lloc ideal, d'acord amb les seves característiques. Aquí tiene un diálogo con el ventanal de la casamata muy interesante, precisamente por la orientación de la sala hacia Levante, recibe la luz de la mañana, del amanecer, y todo ese juego de luces y de transparencias está obrando el gran milagro que ya descubrió Newton en 1666 cuando pone un vidrio delante de la luz que entra de una ventana y ve que al atravesar ese vidrio la luz se descompone en los 7 colores. Una obra que va guanyar el Premi Escultura 2021 de la Fundació Catalana d'Art Contemporani Vila Casas.